Aún no se conoce con precisión el trazado que tendrá el gaseoducto que construirá la Comisión Federal de Electricidad entre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, comentó el alcalde Ricardo Camacho Corripio, quien dijo que su administración no se opone a que dicho proyecto pase por el municipio de Atlixco, sin embargo exigirá que tanto la paraestatal como la empresa que hará la obra cumplan con las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y sobre todo cuente con los permisos necesarios. Son líquidos que normalmente son los que más accidentes causan, los gases ligeros, LP y ese tipo de gases siempre se van hacia la atmósfera y lo posible sabemos que son los más seguros. Efectivamente, nosotros estamos sentados en una primera instancia para revisar los temas de seguridad y bueno, el derecho de vía lo tendrán que negociar la empresa ganadora junto con la Comisión Federal con cada afectado. El ducto para transportar el gas de Pemex abarcará 3 estados en una longitud de 160 kilómetros y en un diámetro de 30 pulgadas. Ricardo, ¿cuál va a ser el costo? No, desconocemos ya que es una obra federal que no nada más pasa por Atlixco, pasa por muchos municipios y bueno, no tiene nada que ver con el municipio en cuestión administrativa. En el caso de Puebla, este ducto pasará por Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzizihuacán, Acteopan y Cohuecan. De acuerdo a unos 25 ejidatarios de la colonia Ricardo Flores Magón y Revolución, el gaseoducto atravesará 200 hectáreas en Atlixco. Lo que estamos precisamente buscando, lo que está negociando es que afecte lo menos posible zonas urbanas. Eso es lo que estamos buscando. ¿Número 10.000, menos de 10.000? No, mucho menos. En zona urbana, mucho ¿El trayecto? Menos. Así es, el trayecto. ¿Cuánto sería en kilómetros? No, tampoco tenemos el estimado, ya que si pasa por la zona oriente de la ciudad sería mucho más largo que si pasa por la zona poniente, entonces todavía no quiero dar información. Para 9 Noticias, Eduardo Pérez Jardines.